Siempre en las crisis globales hay cosas parecidas, cosas que no lo son. Pero hoy como ayer, quiero decirles que Argentina tiene futuro, hay una sociedad, hay unos dirigentes, hay un desánimo, ven las cosas muy mal y están mal, pero no es para tanto. Argentina tiene que volver a la senda del desarrollo de la producción, que la ha abandonado. Los temas parecen ser otros cuando los países que salen de crisis como la nuestra. El tema central es el desarrollo productivo, si tienen, como tenemos nosotros, una enorme capacidad para desarrollar, desde la cordillera al Atlántico, del subsuelo, del gas, es todo. Bueno, yo estoy convencido que se va a poder salir de la misma manera que se salió la otra vez. Habló recién de la crítica constructiva. Ramón Puerta declaró que el peronismo está en manos de ocupas. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo no quiero hablar permanente de hace años, que yo no hablo de esas cosas. Yo lo que digo sí es que el radicalismo y el justicialismo, absolutamente mayoritarios en el país, semillas radicales y justicialistas en todos lados, matan los germinadores. Es una etapa donde la dirigencia política no aparece en los grandes liderazgos, ni acá ni a nivel global. Es un fenómeno que se está dando en todo Occidente. Pero bueno, más allá de todo eso, yendo a las cosas claras, tenemos que dejarnos de pelear. Los que se siguen peleando son los estúpidos, que no entienden que los países no salen de las crisis peleándose. Terminantemente hay que dejar de pelearse, como hizo la Europa de posguerra, que tenía guerras milenarias entre los países, idiomas distintos, religiones distintas, y no se pelearon más. Y a partir de ahí, y de otra cosa que es indispensable que la hagamos, que son las coaliciones, las grandes coaliciones. A mí me tocó hacerlas con Alfonsín en el 91 en mi provincia. Muy sencillo. Don Raúl, yo voy a administrar fondos y ustedes van a controlar. ¿Controlar qué? Todo. Controlan todo. Los dos grandes partidos, gobernando juntos, tanto en mi provincia en el 91 y la otra gran coalición en el 2001, que fue una gran coalición, con ministros de los dos, se juntaban los legisladores, no se peleaba nadie, así se sale. Regla de oro, número uno, no pelearse más, la gente se va a enojar. No hay que pelearse más y a partir de ahí de empezar a construir. El espacio de Activar de aquí, de la ciudad de Apóstoles, de la provincia de Misiones, destaca mucho los consejos, el tema de afiliaciones, ¿cómo vienen trabajando en conjunto? No, yo de eso no sé, acá en Apóstoles no sé. No sé qué me querés preguntar. Por el espacio de Pedro Puerta, Caballero. Eso la verdad que yo con Pedro y con Caballero, sobre todo con Pedrito, que lo conozco desde que era un nene, yo hablo con la juventud permanentemente. Tenemos que mejorar, que la juventud no es futuro. La juventud tiene que trabajar hoy. Han desaparecido los grandes liderazgos y tienen que dar un paso al frente los jóvenes. Y trato de colaborar, de ayudar, de mi experiencia, transmitirla. La experiencia no son las cosas que uno ha hecho bien. Lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Todo es experiencia, para que no se vuelvan a repetir los errores. Y en esta experiencia, perdón, con un dólar arriba de los 60 pesos, con un riesgo país arriba de los 2.000 puntos, ¿cómo se sale de esta situación? Yo no quiero escuchar más a los economistas ni los políticos que hablan de eso. Me gustan las cosas más simples. Hablan, tiran frases en inglés, gente no tiene nada de eso. Lo cierto, hay que trabajar, lo cierto, hay que elaborar. Es el eje central de lo que hay que hacer. Por eso dije en el consejo hoy, yo soy justicialista, ustedes lo saben, pero hubo dos perones, el de la marcha, por los principios sociales, y ese fue tomado por todos y no me parece mal, pero el otro, el que no luce, de que nos hemos olvidado, el que produce una revolución en materia de producción extraordinaria. La aviónica, cuatro tipos de aviones, en esa época no había aviones en Iberoamérica, no había. Energía atómica en esa época. Y no cuando terminó la... sino ya en el 97 empezó a crear la energía atómica, todos los coches, todo lo que creó, todo, en cada provincia argentina, cuántas escuelas había que hacer, cuántas viviendas había que hacer, todo fue extraordinariamente basado en el desarrollo, el hombre que generó una densa simbología en torno al trabajo. Producir, 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 trabajar. Eso no es una pavada. Eso es lo que saca a los países de adelante. ¿Por eso creo que debe tomar el PJ en este contexto? Eso. Los presidentes del Partido Justicialista nunca han tomado a ese Perón. Ni Carlos Menem, mi amigo, ni Néstor, que tuvo muy buena relación conmigo, pero ellos no.
Eso, los no entendían eso, o no les interesaba eso, no entendían. Así que Adolfo Rodríguez sí que lo entendió, y ese tiempo el Estado le permitía poner empresas. Menem, hay 400 años de explotación minera en La Rioja. No puso, no llamó para que explote, no. Como si el sistema hubiese desaparecido, es el tema central. Para octubre, a su juicio, ¿qué modelo se expone para que los ciudadanos puedan elegir? ¿Cuál es su visión? Ya se eligió. Lo que yo, como hago con este gobierno actual, que es mi gobierno, no es de mi partido, pero es mi gobierno, desde el primer día, a los 10 días de asumir este gobierno, hablo con el actual presidente y digo que tiene un talón de Aquiles con el tema del precio de los alimentos. Yo tengo mucha experiencia y quería ayudar en eso. Bueno, vinieron y después no terminan desarrollando nada. Y la gente termina pagando el doble de lo que tiene que pagar nosotros los alimentos. Esto es, por eso digo yo, lo va a ayudar el gobierno. Y el que viene, esto sea quien sea, tenemos que actuar como argentinos, sino por ideología. Uno de sus errores o virtudes, usted me dirá, se llamó Néstor Kirchner. Allí lo habrá conocido a Alberto Fernández. ¿Qué puede decir, mira, de la figura? Yo no hablo, lo dije hoy, yo no hablo de los dirigentes, es un tema secundario. Y Alberto, que es amigo mío, fue secretario mío, tesorero de campaña, es una persona capacitada, y después veremos cómo se arma y cómo lo ayudamos. En caso de llegar al gobierno, Alberto Fernández, ¿tiene confianza en él? Sí, claro, es una excelente persona. ¿Alberto Fernández en el gobierno y Cristina en poder? ¿En lo que se... No creo, que la Argentina es muy presidencialista. Muy presidente, siempre lo ha sido. No creo que este sea. Bueno, un mensaje a los apostoreños en general, como en la capital nacional de la Cámara, que se hablaba mucho del mate. Sí, no, del mate sí, porque le decía. Cuando asumí la vicepresidencia en diputados, no dejaban de tomar mate, que eran locos. A los diputados cuando estaban en la sesión. Por supuesto que el diputado tome el mate que quiera. Y ahora también me encontraron que los pavadas. Son estupideces. El mate está enraizado en la cultura argentina. No, por eso, el mate del Congreso.